Bienvenidos, señoras y caballeros, a nuestra feria Zíngara. Hemos llegado de todos los rincones del mundo para divertiros. ¡Ah! Nuestra música os transportará al paraíso. Nuestras bailarinas harán hervir la sangre de los hombres jóvenes y a los viejos sentir la nostalgia de su juventud. Y todo ello gratis, absolutamente gratis. ¡Adelante, señoras y caballeros, adelante! Hay espacio suficiente para todo. Seguidme y hallaremos a Roda. Ella sabe encontrar los objetos perdidos leyendo en la palma de la mano. Y os adivinará no solo el pasado, sino el presente y el porvenir. Señoras y caballeros, la gran Roda. Chito y Chitita os predecirán el futuro y os revelarán los secretos del pasado. Chito. Levanta, arre. Te dije que trajeras a Carla. Sí, señor. ¿Y lo confundes con esto? Quería que Zas me ayudase. ¿Dos bestias para eso? Anda, tráeme la corre. Sí, señor. Zas, hay que encontrar a Carla. Ya se la traeremos entre este y yo, ¿verdad? Que el burro te aconseje. Sí, señor. Es lo mejor. Pero si tiene los dientes verdes. Ya lo creo que los tiene. Efectivamente, amigo, los tiene verdes. Eso es de comer hierba, lo cual en cambio produce este pelo tan sedoso. ¡Qué preciosidad! Reparad con atención. Pero está flaco. En mi vida había visto un caballo tan flaco. Sí, pero eso es porque por dentro está gordo. Eso empuja los huesos hacia afuera y le da esa apariencia de flaco. Si el caballo estuviera gordo por fuera, estaría entonces flaco por dentro. ¿Tú oyes? Fuera, dentro... Sí, eso es, mi inteligente amigo. No vendo un caballo sin esa muchacha. ¿Dónde estará? ¡Carla! 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 ¡Ay! ¡Carla! Anube te necesita. El campamento está lleno de palurdos. Llevan tantas monedas en sus bolsas que estallan. Que se espere, Anube. Hay que pensar en algo más que en el dinero. Tú piensa lo que quieras, pero no lo digas. Vamos, Carla, date prisa. Anube te espera. Corre, por favor. Está allí, entre aquellos matorrales. Beto, yo no puedo, es tan horrible. Tú no has visto nada. Ten presente esto. Nos harían responsables de todo lo que haya ocurrido. De todo. No he visto nada ni he oído nada. Ni siquiera lo que tú me has dicho. Pero, Carla, Anube te está esperando. ¿Quién será? ¿Quién será quién? El hombre que escapó. ¿El muerto? Digo, no, el fugitivo. Bueno, digo, ese, no. Yo qué sé. Anda, corre, vamos, Carla. Anube estará hecho un demonio. Tanto así, se me da que lo esté. Ya, pero Zas pagará los tiestos rotos. Démonos prisa. Por favor, corre, Carla. Zas, menea las patas. ¡Arre! ¡Oh! ¿Estás listo? Sí. No saben apreciar el arte. Solo se fijan en ellas. Ahora verán hasta qué punto domino el látigo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí.
Parece que les gustó. No preciso a Carla. ¿Estás listo? Eres preciosa. Por si no me habías oído. Tiene labios rojos, ojos asesinos, es negro su pelo y bello es su sino. Mas hay del osado que cambie su destino. ¿Quién es ese? Pareces un palomino enamorado. Déjate de tonterías. Cásate y se te quitará esa expresión de estúpido. Qué fácil lo ves, padre. Pero no ves que no hay nadie. ¿Por qué sigues llamando? Es que estoy muy intranquilo. ¿Tú y cuál es la causa? Aquel hombre. ¿Qué hombre? El que han matado. ¿Te has vuelto loco? ¿A quién han matado? No lo sé, jefe. Yo no le conozco. Cuando buscaba a Carla, vi a uno arrancarle una flecha al muerto. ¿Quién era? ¿El que mataron? No, imbécil, el que le arrancó la flecha, ¿era de mi tribu? Sí, digo, no, jefe, verá, era... Era... Se fue. ¿Quién se fue? El que no era de aquí. Con que no era de aquí. Nos echarán la culpa a nosotros. Hay que irse enseguida. Avisa a todos. Señor, Anubis y su tribu somos vuestros servidores. Ya os ibais. No paramos nunca, señor. Eso observo. Seguidme. Apenas llegasteis ayer. Vuestra partida es casi una ofensa a mi hospitalidad. Perdón, señor. Nuestra vida es caminar, cantar, bailar. Y sabemos decir la buena aventura. Muy bien. Pues dime quién de vuestra tribu asesinó a este hombre. Contesta. Su cadáver fue encontrado cerca de aquí. ¿Lo conocías? No, excelencia. ¿Cómo podría yo tan humilde conocer a tan gran caballero? Tú no sabes nada. Ni pío. Bien, espero el nombre del asesino. Os doy mi palabra de que nosotros no lo matamos. Palabra de rufián. No somos asesinos. ¿Cómo te llamas? Carla. Bonito nombre y bonita muchacha. Quizá echando las cartas puedas decirme el nombre del asesino. Os diré sin tener que echar las cartas que no es de nuestra tribu. Perdonadla, es joven y vehemente. Ya lo veo. Terminemos de una vez. Os ordeno que me entreguéis al asesino. Excelencia, nuestra tribu no permitimos asesinos, porque si hubiera alguno, pues lo asesinaríamos. Cállate, imbécil. No entregamos lo que no tenemos. Pues os detendré a todos y os colgaré de los pulgares hasta que tú u otro de tu tribu confeséis. No hemos sido nosotros. Ha sido otro, señor. ¿Quién? Ha sido... Yo no lo sé, pero si nosotros no hemos sido, tiene que haber sido otro. Eres un cínico. No le hagáis caso, excelencia.
No tiene otro amigo que un burro y a veces llego a confundirlos. Capitán Marvel, que los metan a todos en los carros y los lleven al castillo. ¡Adelante, Vergato! ¡Al castillo! ¡Al castillo! Permitid que os diga que no averiguaréis nada llevándolos al castillo. Tal vez lo averigüe si te llevo a ti. Tal vez. Y tal vez no os convenga aclarar nada más. ¿Quién eres? Mi tarjeta. ¡Desvergonzado, insolente! ¡Capitán Marvel! ¡Seguidle y traedle con esa flecha! Hola. ¿Verdad que ya te he dicho que eres preciosa? ¿Cómo estás tú aquí? Os vi escapar. ¿Y sabías que vendría? Sí. Al final caeríais en una trampa. Los hombres del barón conocen el país. Vos no. Pero tú sí, ¿verdad? Hay un camino al fondo. Seguid por él. ¿Quién hay ahí? Ah, es Baldi. Está vigilando. ¿Vigilando? Sí. ¡Baldi! ¿Por qué quieres protegerme? Yo vi cómo le arrancasteis la flecha al muerto. ¿Y crees que yo lo maté? No. En apariencia soy culpable. Hay una voz interior que nunca nos engaña. Las apariencias, casi siempre. Es la voz que me habló cuando te vi danzar. ¿Y la escuchaste? Claro, decía unas cosas tan bellas. ¿No sería la música? No, era esa voz. Mientras bailabas me sonreíste. ¿Cómo me echasteis unas monedas? ¿Vendes tus sonrisas? ¿Y tus besos? Lo merezco. ¿No oyes? ¿Los soldados del barón? No, no. Nuestras voces interiores que nos hablan. La vuestra, ¿qué os dice? Que una cíngara preciosa ha clavado su sonrisa en mi corazón. La mía dice... Llévame contigo y para siempre. ¿Un amuleto? Será un día memorable el de hoy. Sí, para mí. ¿Qué? ¡Carla! ¡Carla! ¡Ya viene! Prepárate, Zas. Tenemos que irnos. Espera, hijo. Espera. ¡Carla! ¡Zas! ¡Espérame! ¡Carla! ¡Están aquí! ¡Carla! ¡Espera! ¡Zas! ¡Espérame! Huid, por favor, que no os encuentren. ¿Y tú dónde irás? Yo volveré junto a los míos. ¡Tira, caballo! ¡Tira! Thank you.
venido aquí, no nos veríamos ahora en este embrollo. Sí, sí. Pero ya está. No tiene remedio. Aguanta. Eres preciosa. Oh, eso dicen. Sí, ya lo sé. Yo te lo digo con mi música y ese hombre te lo dice con palabras. ¿A cuál prefieres? Tú no ignoras, Tony, lo que ambición. Yo te enseñaré a preferir las frases de amor de un violín. Y en cuanto salgamos de esta situación, mi padre nos bendecirá y estaremos casados. Tal vez tu padre haya pensado en casarte con otra. ¿Con otra? Para mí no hay nadie más que tú. Desde que éramos niños te he soñado siempre. Cuando estemos casados tendremos nuestro propio carro, como ya lo imaginábamos desde chicos. Todo pintado de azul claro y... ¿Y con ruedas rojas? Sí. Sí, yo pintaré tu preciosa cara en cada lado y así todos sabrán que es nuestro carro. Es un sueño demasiado hermoso. Que convertiremos en realidad. ¿Qué tienes, Carla? ¿Es acaso que no me quieres? Sí que te quiero, Tonio. Yo siempre te he querido. Pero no lo bastante para ser mi mujer. ¿Querías decirme eso? Por Dios, Tonio. No quiero que sigamos hablando de esto. Ese forastero. Estás hablando conmigo, pero piensas en él. Sí, Tonio. En él pienso únicamente. No lo puedo evitar. Ayudadme, estoy en peligro. ¿Y nosotros qué? Los hombres del barón me persiguen. Pues dejad que os prendan y os cuelguen. ¿Creéis que yo lo maté? Alguien tuvo que matar al conde Orso. Ah, ¿con qué le conocíais? Precisamente íbamos a verle. Si sois inocente, ¿por qué huisteis? Vos y vuestra tribu sois inocentes y huíais también. Siempre nos culpan de todo a los cíngaros. Escondedme y os prometo ayudaros. Encontraré al asesino del conde Orso y vos y los vuestros gozaréis de completa libertad. Tiene razón, Anube. Si no encuentran al asesino... ahorcarán como criminal a alguno de la tribu. Os esconderé. Gracias. Entrad ahí. ¿Por qué le has dado ese golpe? Para entregárselo yo mismo al barón. A cambio de nuestra libertad. El forastero. Anube quiere entregarlo al barón. No otra cosa merece. ¿Dónde está? En el carro de Anube. Carla, ¿dónde vas? ¡Carla! ¡Carla! ¿Qué te propones? Los soldados le buscan. Me pidió ayuda. ¿Para que lo ataras también? Fue idea mía. Tonio, cuida de que no escape. Con mucho gusto. Ayúdame, Tonio. Te lo ruego. Trae tu violín. Y si vienen, toca. Yo cantaré. Mi padre ha ordenado que esté aquí. Tu padre quiere entregarlo personalmente al barón. Si ese capitán Marver lo encuentra... no podremos negociar nuestra libertad. Tonio, te pido que lo hagas por mí. Es una locura.
Pero lo haré. Corre, por favor, corre. ¿Cómo llegó este hombre hasta aquí? Huyendo de los soldados, dijo. Falta que sea verdad. ¿Lo dudas? Yo no creo que viniera porque le persiguiese nadie. ¿Pues por qué? Por lo mismo que tú has venido corriendo al saber que estaba aquí. ¿Cómo lo has sabido? Adivino las cosas. Es mi oficio. Ten. ¡Alto la caravana! ¡Alto todos! ¿Por qué nos paráis? Nos dirigimos al castillo del barón. Lo sé, pero tengo mis motivos para registrar tus carros. No ocultamos nada ni... Eso lo veremos enseguida. ¿Quién hay ahí? Nadie. Supongo que ese violín no estará embrujado y tocará por sí solo. No, quiero decir que... no hay nadie excepto mi hijo y una chica. Claro que si queréis registrar otros carros... Yo prefiero registrar este. Primero paso yo. Basta ya de ruido. ¿Hay alguien que no sea de la tribu? Sí, vos y vuestros hombres. ¿Quién es ese? Pues nuestro payaso. Sí, cuando está despierto hace reír a todos. Es una verdadera marmota este payaso. Siempre está durmiendo. Hace reír hasta dormido. Es muy gracioso. Despierta. Despierta. ¿Duerme siempre de este modo? En todo el mundo no encontraréis otro que cause tanta risa. Vuestro payaso ha de ser muy gracioso despierto. Igual que ahora, como si le hubieran dado un trastazo en el coco. Callad vosotros, ¿habéis oído? No, no os hacen gracia sus gruñidos. ¿El forastero que insultó al barón ha venido aquí? No, mi capitán, no se atrevería. Le echaríamos enseguida el guante para entregároslo. ¿Sí? Anube, tú no puedes entregarlo al barón. No lo hagas. ¿Y que caiga uno de nosotros? No caerá nadie si le dejas que encuentre al verdadero asesino. Ya lo tenemos. Él no es culpable. ¿Cómo lo sabes? Si fuera él, yo lo sabría, lo presentiría. Le quieres más de lo que yo creía. Sí. No lo entregarás, ¿verdad? Carla, te hemos cuidado desde que eras una pequeña muñeca. Te quiero demasiado para causarte un dolor. ¡Ah, oh, Nube! ¡Cuánto te quiero! Sí, sí, le quieres a él, me quieres a mí, eso nos trae todos estos líos. Tanto cariño. ¿Qué ha pasado? Miguel, aquí podrás estar seguro.
señor. Deseo que a vos y a todos os divierta nuestro humilde trabajo. Agradecido por permitirme entreteneros. Así nos conoceréis mejor. Ved cómo bailan. Oíd cómo tocan. Pueden tener un crimen en su conciencia. Son como criaturas, criaturas inocentes. No canses a su excelencia, Nube. Solo desea tus diversiones, no tu hueca oratoria. Ah, desde luego, mil perdones. ¿Qué deseáis? ¿Canto, danzas, acróbatas, malabaristas? El capitán Marvin me informa de que tenéis un payaso que hizo reír a mis soldados hasta cuando dormían. ¿El payaso? Pues sí, pero yo pensaba reservarlo hasta el final para dejar los ánimos alegres. Necesitamos alegría en este momento. Trae al payaso enseguida. Se hará como deseáis. El payaso primero. Estamos perdidos. Reclaman al payaso. ¿A mí? ¿Y qué he de hacer yo? ¿Por qué no fingís dormir? A los soldados les hicisteis mucha gracia durmiendo. Empezad. Haced gestos. Fingíos loco como Baldi. Pero yo no sé cómo. Ya os ayudará Zas. Bien, veré. ¡Corre, Zas! ¡Vamos, Zas! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Zas! ¡Arre, arre, Zas! ¡Vamos, vamos! ¡Quieto! ¡Tonio, mi música! Traedlo ante mí. Siéntate aquí. Siento que ese payaso terminara tan bruscamente. Era muy divertido. Es hombre muy listo. Sí, lo bastante para hacer creer que es tonto y burlarse de los que le reímos. Pero mandé a buscarlo para que complete la pantomima. Ha desaparecido, señor. Que no entre ni salga nadie del recinto y que el jefe de la tribu comparezca ante mí. ¿Conocías bien al payaso? No, varón. Solo muy superficialmente. ¿Me llamabais? ¿Quién es el payaso? ¿El payaso? Pues ¿quién sino el payaso? No hay duda de que sabéis que es el forastero que busco. ¿Cómo? ¿El forastero? No puedo creerlo. Basta de fingimiento. Como ordenéis. Y ahora dime, ¿qué relación tenía ese forastero con tu tribu? Ninguna. Vino a la feria a que le predijera su suerte. Yo te diré cuál es su suerte. La horca cuando pueda encontrarlo. Di, muchacha, ¿quién es ese hombre? Tampoco lo sé.
Confiesa o tendré que arrancarte la verdad. El hierro. Deploro tener que recurrir a la violencia, pero tú me obligas a ello. Lo que dice es la verdad. Ella no conoce a ese hombre. Perdonadle, es mi hijo. ¡Atrás! No quiso ofender. ¡No! ¡No! ¡A Carla no! ¡No le hagáis eso! ¿Qué os detiene, varón? Tu entereza sin par. He decidido ahorraros la molestia de buscarme. Tal consideración tendrá su recompensa. ¿Análoga a la del conde Orso, varón? Yo te esperaba antes cuando estuve a punto de marcar con el hierro la hermosa Zíngara. No acudiste al reclamo. Bien, ¿qué quieres? Soltad a los Zíngaros. No engañaréis a nadie culpándoles a ellos. Debo juzgarlos, yo soy la ley aquí. Existe un rey. El rey no escucharía una partida de vagabundos. Puede oírme a mí. ¿A otro vagabundo? No, a un enviado del rey. ¿Enviado del rey? ¿Qué? ¿Os sorprende, varón? ¿A qué venís aquí? Fui enviado por su majestad el rey ante una urgente llamada de auxilio del conde Orso. Desgraciadamente llegué tarde para salvar su vida. Tal vez podáis explicarme por qué la flecha que hallé en el cadáver del conde Orso era roja con el penacho dorado. Igual que todas esas. Pude haber perdido alguna. ¿En la espalda de un hombre? Oh, estáis equivocado, señor. Me gustaría que las examinarais de cerca. Fueron hechas para este arco. No os mováis de ahí. Soltad esa daga. Si no, os atravesaréis de frente. Ello resultaría algo nuevo para vos. Nos diferenciamos en eso. Vos no me habéis matado al volverme, y yo... Excelencia, respondedme, ¿os ocurre algo? Contestad. ¿Quién? ¿Hugo? Ordenad que liberten a los Zíngaros, a todos. ¡Soltad a los Zíngaros! ¿Y a la muchacha? Sí, también a ella. Derribad.
Adiós, centinela. Buenas noches. Llevarle lejos de aquí. Ya he hecho cuanto tenía que hacer por él. Tony, por favor. Es un intruso, no es de los nuestros. Y tú deberías dejarle. Está herido. ¿Solo él? Los soldados. Que arreglen todo esto. Así se hará, señor. Como iba diciendo, ese es el famoso medallón de Orso y no ha habido más que uno en el mundo. ¿Y qué fue de él? Se cree que desapareció con la condesa Orso hará unos 20 años. ¿Por qué os preocupa entonces? Porque el medallón ha reaparecido. ¿Dónde? En el cuello de esa dichosa Carla. Venid. Estos son los datos genealógicos de la familia Orso. Carla, hija única de la condesa Orso. Murió en el mar con su madre. Suponed que aún viviese esa niña. En tal caso, este estado le pertenecería. Eso es. Existe aún la posibilidad de que esa muchacha no sea la hija. Y existe también el medallón. ¿Qué os convencería? La verdad arrancada al jefe de la tribu. Seguidme. Esperad. Alto, capitán. Hallamos a Carla con su madre. Su barco había naufragado. ¿Dónde? En Varna, en el Mar Negro. La condesa estaba moribunda. Ella puso ese medallón en el cuello de su propia hija como prueba de su estirpe. Lo creo. ¿Por qué no lo declaraste antes? Me habrías ahorrado molestias. Soltadle. Y al calabozo con él. Es Tonio que regresa. ¿Te trae tu caballo? Es mejor que me dejes. Los soldados. A mí me toca decidir. Y a ti descansar. Tonio. Tonio. Ve a vigilar. No se ve el camino desde aquí. Si los soldados vinieran, avísanos. Que se cuide él a sí mismo. No, necesita nuestra ayuda. Un desconocido que llegó a nuestra tribu y destrozó todas mis ilusiones. Nuestra situación es grave. Gracias a él. Él nos la trajo con aquella muerte. Él es inocente. El varón cree que es él y yo también. Te dije que no haría nada por él. Entonces, hazlo por mí, Tonio. Oh, qué imbécil soy. Bien, lo haré. Eres un niño rebelde. Te sientas cuando deberías estar tendido. Ese hombre te quiere. Oh, como todos los cíngaros. Escucha. Está interpretando nuestro canto de libertad. Ya lo oí ayer en el carro. Sí.
Lo cantamos cuando algo nos amenaza. Sería lo más noble apartarme para siempre de ti. Pero eso es imposible. Eres tan preciosa. Traidores. Debería hundírtelo en el corazón. No solucionaría nada. ¿Dónde está Carla? Los soldados venían hacia aquí y ella montó en tu caballo para alejarlo. Ahora la encerrarán en una mazmorra. Tenemos que entrar, Tony. Creo que podremos ayudarla mucho mejor desde fuera. ¿Y qué podremos hacer desde aquí? Mucho más de lo que haríamos encerrados en otra mazmorra. ¿Quieres venir conmigo? No. Haré lo que debo hacer. Traeré otras tribus amigas. Thank you.
Espero que no os hayan hecho daño. Soltadla. Podéis iros. Perdonadlo. Es exceso de celo. Quitaos esto. ¿Es que acaso me tenéis miedo? No lo tengo. Extraño vuestros modales. Ayer queríais marcarme. Era solo un ardid. Esperaba traer con él al forastero. ¿Por qué tenéis tanto interés en capturarlo? Quiero ahorcarlo por la muerte del conde Orso. ¿Y por qué encarceláis a los míos? Por encubrir al asesino y ayudarle a escapar. ¿Intentáis retenerlos mucho tiempo? Eso depende de vos. ¿De mí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Casaros conmigo? ¿Pero qué decís? ¿Cuándo se ha visto un varón casarse con una humilde cíngara? Enteraos, yo no os amo. Nunca creí que ser la futura baronesa Tobor fuera tan horrible. Dispensadme. ¿Qué hay? Gracias, capitán, gracias. Si queréis acompañarme, os enseñaré una parte del castillo que os interesará y quizá influya en vuestra decisión. ¿Venís? ¡Buen tiro! Yo aún lo mejoraré. ¡Miguel! Retírate, Carla. Te atravesarán. Ahora más cerca. Capitán Marvel, guardad las flechas. ¡Anube! ¡Anube! No te apures, se me pasará pronto. ¿Quién se lo hizo? El varón. Morirán todos si siguen aquí. No puede un cíngaro vivir sin su libertad. Vos decidiréis cuándo han de obtenerla. Todos los deseos de la baronesa Tobor serán obedecidos. No accedas, Carla. No puedes, no debes acceder. Preferimos pudrirnos aquí. Sí, antes la muerte. Deseo que los libertéis lo antes que os sea posible. El casamiento se celebrará apenas llegue el alto magistrado al castillo. Las llaves de la prisión serán mi primer regalo de boda. Dios mío, sois una novia adorable. Y el vestido es de lo más precioso. ¿A quién perteneció? Lo llevó la última condesa Orso, la esposa del que asesinaron. ¿Y qué fue de ella? Su excelencia y la niña perecieron ahogadas.
Cuando esto ocurrió, el conde lo cerró todo tal como ella lo dejó. De esto hace ya unos 20 años. ¡Ay, señor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Buenos días. ¿Se encuentra mal su excelencia? No. Al ver su gran belleza, creí desvanecerme. Es igual que el retrato. Hermosa Carla, antes de que llegue la noche seréis la baronesa de Tobor. Tiene que ser hoy mismo. Esta prisa es solo por vos. ¿No deseáis la libertad de ellos cuanto antes? Sí, desde luego. ¿Y la de Miguel? Y la de Miguel también. Hermano, os necesito. Carla está en peligro prisionera dentro del castillo. Reuníos todos y seguidme. ¡A prisa! ¡Qué lástima que no haya una boda cada día! Muchachos, un brindis por la baronesa. Y por el feliz varón. Y por los cíngaros a quienes vamos a dejar libres. Sí, como hicimos con el conde Orso. ¡Echad más vino! ¡Cómo nos vamos a divertir! ¡Otro brindis por el varón! Has tardado. Hay bastante vino aún. ¿Ocurre algo? No, los cíngaros están divirtiéndose y ese aún sigue atado. Ve con los otros. Sonríe, Anube. Pronto saldremos de aquí. No puedo. Esta espalda no me deja. Ahora nos vengaremos. ¿Y el cuchillo? Anube lo tiene. Bien. Hay que evitar que Carla... Desde luego. ¿Están todos listos? Sí, voy a verlo. Creo que sí. ¿Lo ves? La reina de diamantes es tu novia. Y el rey de espadas es un hombre que no te quiere bien. Aquí no hay trampa alguna. Fíjate. Solo queda uno. Ese será el más difícil. Qué gran tipo de soldado, el centinela. Y tan guapo. ¿No crees que es un conquistador? ¿O no? Ya verías tú si no tuviera que estar aquí. Tal vez eso tenga arreglo. ¿Eh, Dota? ¿Qué es eso? El alto magistrado. ¿Para la boda? Sí. No hay tiempo que perder. Da la señal. A gypsy wasn't born to live in slavery. He wasn't born to bow or bend the knee. So raise your voices and let them hear you. A gypsy heart like the wind must be free. A gypsy wasn't born to live in slavery. He wasn't born to bow. Perdonadme, señor, que os diga que sois muy generoso al tomar una esposa sin dote. Pero es una criatura tan bella que bien vale el sacrificio. Y hasta yo, a mi edad... Sí, señor magistrado. Dios santo. ¿Qué os pasa? ¿Algo grave? Ese medallón, ¿dónde lo he visto yo antes? ¿Qué imaginación tenéis? ¿Lo ha llevado desde niña? Tal vez. ¿No la conocería yo cuando los dos éramos niños? No creo. No, qué tontería. Sentaos y firmad el acta. ¿El acta? Para que el matrimonio sea legal. Cada uno de los contrayentes ha de firmar. Yo no sé escribir mi nombre. No
he aprendido a escribir. ¿No sabéis escribir? Oh, eso no importa. Haced una cruz ahí y poned vuestro nombre debajo. Ingeniosísimo. ¿Ingeniosísimo? Ingenio... ¿Os acordáis de cuando se casó el barón Dimitri? Menuda borrachera aquel día. Lo mismo que hoy. ¡Ya! No lo creas, esta será mejor. Oh, la tinta que habéis hecho. No tiene importancia, ¿no? He redactado otra enseguida. Están locos esos cíngaros. Las bodas requieren canciones. ¿Quién cerró la puerta? Quien sea, ábrela pronto, hace calor aquí. La han cerrado. Estará encajada. Dale un buen empujón. Ayudadle vosotros. Son los cíngaros. Se han escapado. Empujad. Adelante. ¿Qué hay? Señor, los cíngaros han logrado fugarse. Vienen hacia aquí. Trae de la guardia. No puede ser. La tienen encerrada. Eso no vale. Es la guardia la que debe encerrar a los cíngaros. Guardad la puerta, sea como sea. Un madero. Miguel, aquí estoy. ¿Eh? Ayudadme a sacarla de aquí. Pero eso es un secuestro. No me importa cómo lo califiquéis. Vamos, ayudadme. ¡Ay, se me olvidaba el bastón! ¡Ay, señor, el libro también no podría casarlo sin él! ¡Qué boda tan tranquila, caramba! Piedras, traed lo que sea. Sí, hay que apuntalarlo. ¡Vamos, arriba! ¡Empujad todo! ¡Vamos, amigos! ¡Arriba! ¡Ya está! Antes ese medallón. Va, ¿qué importa ahora eso? Podéis celebrar la ceremonia aquí en el coche. Aquí en el coche, sí, claro, si queréis, sí, será legal y válida. Aunque no muy cómoda. ¡Arre, arre! Si el barón tuviera nuestros caballos y nosotros los de él...
tener un anillo. Es preciso para efectuar la ceremonia. Sí, eso sí. Claro que en un caso como este... no os he contado el casamiento que efectué hace algunos años. La novia iba... Ya lo referiréis otro día. Ahora a la ceremonia. El anillo me habéis de sacar, no el dedo. Esto se arreglará si os dais un poco de jabón y agua. Volad, caballitos, que los cascos no toquen la tierra. Tened. ¿Varón? ¿En este dedo? Oh. Perdón, excelencia. Tampoco es en esa mano. Se ha acabado el viaje. ¡Salí! ¡Miguel! Sí. He visto esto, pero ¿a quién? No sé, no sé. Envenenada.
salvarle. ¿Condesa? ¡Condesa, claro que sí! ¡Ya recuerdo! ¡Condesa, claro! ¡Señoras y caballeros! Señoras y caballeros, tengo el honor de informaros que... ¡Callad! Tienes razón, Miguel. Es preciosa. Señoras y caballeros, a nuestra feria Zíngara. Hemos llegado de todos los rincones del mundo para divertiros. ¡Ah! Nuestra música os transportará al paraíso. Nuestras bailarinas harán hervir la sangre de los hombres jóvenes y a los viejos sentir la nostalgia de su juventud. Y todo ello gratis, absolutamente gratis. ¡Adelante, señoras y caballeros, adelante! Hay espacio suficiente para todo. Seguidme y hallaremos a Roda. Ella sabe encontrar los objetos perdidos leyendo en la palma de la mano. Y os adivinará no solo el pasado, sino el presente y el porvenir. Señoras y caballeros. Eres preciosa. Por si no me habías oído. Tiene labios rojos, ojos asesinos, es negro su pelo y bello es su sino. Mas hay del osado que cambie su destino. ¿Quién es ese? Pareces un palomino enamorado. Déjate de tonterías. Cásate y se te quitará esa expresión de estúpido. Qué fácil lo ves, padre. ¡Carla! ¡Ay!
La nube te necesita. El campamento está lleno de palurdos. Llevan tantas monedas en sus bolsas que estallan. Que se espere a nube. Hay que pensar en algo más que en el dinero. Tú piensa lo que quieras, pero no lo digas. Vamos, Carla, date prisa. A nube te espera. Corre, por favor. Está allí, entre aquellos matorrales. Beto, yo no puedo, es tan horrible. Tú no has visto nada. Ten presente esto. Nos harían responsables de todo lo que haya ocurrido. De todo. No he visto nada ni he oído nada. Ni siquiera lo que tú me has dicho. Pero, Carla, a nube te está esperando. ¿Quién será? ¿Quién será quién? El hombre que escapó. ¿El muerto? Digo, no, el fugitivo. Bueno, digo, ese, no. Yo qué sé. Anda, corre, vamos, Carla. A nube estará hecho un demonio. Tanto así, se me da que lo esté. Ya, pero Zas pagará los tiestos rotos. Démonos prisa. Por favor, corre, Carla. Zas, menea las patas. ¡Arre! ¡Oh! ¿Estás listo? Sí. Ah. No saben apreciar el arte. Solo se fijan en ellas. Ahora verán hasta qué punto domino el látigo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Parece que les gustó. No preciso a Carla. ¿Estás listo? La gran roba. Chito y Chitita os predecirán el futuro y os revelarán los secretos del pasado. ¿Chito? Vas, vas, arre, levanta, arre. Te dije que trajeras a Carla. Sí, señor. ¿Y lo confundes con esto? Quería que Zas me ayudase. ¿Dos bestias para eso? Anda, tráemela, corre. Sí, señor. Zas, hay que encontrar a Carla. Ya se la traeremos entre este y yo, ¿verdad? Que el burro te aconseje. Sí, señor. Es lo mejor. Pero si tiene los dientes verdes. Ya. Ya lo creo que los tiene. Efectivamente, amigo, los tiene verdes. Eso es de comer hierba, lo cual en cambio produce este pelo tan sedoso. ¡Qué preciosidad! Reparad con atención. Pero está flaco. En mi vida había visto un caballo tan flaco. Sí, sí, pero eso es porque por dentro está gordo. Eso empuja los huesos hacia afuera y le da esa apariencia de flaco. Si el caballo estuviera gordo por fuera, estaría entonces flaco por dentro. ¿Tú oyes? Fuera, dentro... Sí, eso es, mi inteligente amigo. No vendo un caballo sin esa muchacha. ¿Dónde estará? ¡Carla! ¡Carla! ¡Carla!